Aquí. Ah, le tengo que hacer una punción para poderle tomar su grupo sanguíneo y su hemoglobina. Ajá, uy, se muere ahora. No, ya está. ¿Listo? ¿Eso es todo? Sí. Ahorita cojo ya mi muestra para hacerle su grupo sanguíneo. Ya. Yeah. A ver, pues me pido. 3 gotas. 3 gotitas. Ahora le tomo otra muestra para hacerle la hemoglobina. Ya. Yeah. Esta no, esta no, no, no te lastima, solo voy a coger ahí la vacuna. Sí, dice. Listo. Ya. Yeah. Sí. ¿Dolió mucho? Sí. En realidad esa lanceta es la que más duele. Sí, ¿no? Porque el de la vena tampoco duele tanto. Como. Porque en el dedo pues tiene bastantes inervaciones. Uh-huh. ¿Usted lo termina el ojo nada más todo eso? Sí, sí, eso sí. Es de acuerdo a la aglutinación. Sí, aglutina. Es de verdad. Ahorita la hemoglobina. Ya, sí. Es necesario e importante hacerle la hemoglobina. Porque a veces, aparentemente, a veces son un gorrito, una hemoglobina. ¿La hemoglobina? Este es un B positivo. Porque es aglutinado en B. B positivo. Al ojo, nada más, ya. Ahí está, en el centro de allá. B positivo. Ya, B positivo. Ese es un B positivo. 12-0. No, al otro lado. B positivo. 13.1 de hemoglobina. Está bien. Está bien. No, está bien. He subido. No, si no, ya le he dicho, no puede donar. De todas maneras, en el laboratorio se le hace la prueba confirmatoria, ¿no? En el tubo. Una otra grupo prueba, parece. En tubo, sí, de la unidad. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa ahí con su chichita? Está muriendo. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? ¿Tomaste anteriormente este paquetín? ¿Y te pusiste nervioso en el paquetín? Sí puedo, sí puedo. ¿No te desmayaste? Sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Te llevaba mucho la mano? Sí. ¿Y ahora cómo estás? Bueno. Este es un grupo AB positivo. A positivo. AB positivo. AB positivo. Aglutinado en las tres. Pasa con chichicha. Ya, gracias. Ay, qué bonito. AB positivo. Ajá. La más rica. Ya puedes recibir el A, puedes recibir el B, puedes recibir el O. Sí, ¿no? Tú puedes donar un AB positivo nada más. Pero a ti te pueden donar un A, un B y un O positivo. O sea, me pueden dar un A positivo. Un B positivo, un O positivo y un O negativo. Pero también un AB positivo puede donar también. Pero tú solamente puedes donar a un AB positivo nada más. Mm. Ah, yo solo le puedo donar un AB positivo. Nada más. Gracias. Eres un receptor universal. Mm. Sí, puede recibir cualquiera de las unidades. Mm. A ver, si vas a la puerta, ¿en dónde están donando sangre? Llama Valeria. Yo Valencia. No, esto. No, este es mío. No, no, no. Ucaña, ¿quién es? Ella no. Claro, pues.
Gracias. Gracias. Qué fresco que es. Malcriado. No, se increíble. Qué malcriado. No le entra, no le entra. Malcriado. Buenos días, listo. Hola. Para donar. Por supuesto. Ajá, muy bien. Y contento además. Contento de donar. ¿Qué le puede decir a los donantes que están esperando ahí, dudosos? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, ¿no? En primer lugar, en segundo, que lo hagan de una forma rutinaria, que siempre es necesario disponer de sangre para los hospitales del país. Sí, está. Y en tercer lugar, que uno se recupera muy rápido, ¿no? Uh-huh. Realmente que no dejan ninguna secuela. Ya. Yeah. Gracias. A ustedes. La doctora Yos es la decana de la facultad. Doctora, buenos días. Nos va a dar un mensaje ahí allá en la sala. En la sala, ya, gracias. Acá el doctor Lima, no, es un donante voluntario muy reiterativo. Para que esa... Tú estás a cargo de la aula de simulación, ¿no? Ahí va a conocer un buen área para el laboratorio. Ahora tenemos más en forma todos. Y acá están ya los donantes. ¿De qué facultad eres? Veterinario. Muy bien. Después, por favor, pasan para un compartir. Gracias. Están nuestros donantes. Estos donantes están. Buenas tardes. Buenas tardes. No, más bien, sí, acá, por favor. ¿Dónde está este jovencito? Ven, tú quedas para acá. Estás haciendo la ceremonia. Compartir, no. El compartir con los donantes, ¿no? Como autoridad de la... Este jovencito es el que más veces ha donado. ¿Cuántas veces ya ha donado? Tres acá, dos acá. Cinco. Siéntate ahí, por favor. Gracias. Bueno, tomen asiento, por favor. Muchas gracias. No, toma asiento, yo me voy a sentar. Toma asiento, por favor. Yo me voy a sentar.